Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. Estamos en el primer episodio de Pokémon Plata Soul Silver Random Lock. Acabáis de ver ya las reglas, así que creo que no hay nada más que explicar. Vamos a empezar la aventura. Por aquí aparecerá el Profesor Oak. Aquí lo tenemos. Ya no sabemos esta charla. He intentado configurar un poco el emulador para que no vaya muy mal la imagen, aunque todavía hay algunos errores, a veces se laguea un poco. Así que vamos a ver si va más o menos bien el juego. Y no hay problemas, somos chicos, soy un chico. Cabra entero, Carfer 97. No, no va a caber, así que vamos a poner Carfer. Bueno, vamos a sacar aquí el ratón. Vamos a ponerlo así más rápido. Perfecto. Y vamos a empezar la aventura. Estoy impaciente ya por ver qué iniciales nos tocan. Aquí tenemos a nuestra madre. Nos habla de nuestra amiga Lyra y nos va a dar la bolsa, la ficha de entrenador, el cuaderno para guardar. Muy bien, pues vamos a salir ya a Pueblo Primavera, al exterior. Aquí vemos al Marill de Lyra, por ahí sale del laboratorio. Estamos en Pueblo Primavera, como digo, no nos han dado todavía las deportivas, así que no podemos correr. Y vamos a ir ya sin más dilación al laboratorio. A ver si no se laguea más esto. Aquí tenemos al profesor Elm. Llega un email. Nos habla ahora del señor Pokémon. Ten luego por el huevo que nos dará el señor Pokémon. Pero vamos a ir ahora a coger el Pokémon. Vamos a ver qué iniciales tenemos para elegir. Chikorita. Bueno, vamos a ver si esto está randomizado o no. Chikorita. Caterpie, vale, está randomizado. Vamos a ver si el último es algo más interesante, por favor. Y Nidoran hembra, vale, este me gusta bastante más. Vamos a cogerlo. A cogerla. Vamos a tocar aquí para confirmar. Y aquí lo tenemos. Nidoran hembra. Y como un buen random lock que es, tenemos que ponerle mote. Y en este random lock vamos a hacer una cosa especial con los motes. Les voy a poner motes de así un poco nombres raros, digamos, de persona. Bueno, se lo voy a poner. Ya lo tenía pensado este. Y como es chica, vamos a ponérselo en femenino. A ver, vamos a ponerlo a mano. Se va a llamar Torcuata. Sí, señores. Vamos a llamarla Torcuata. Ya veis por dónde va. Ya veis por dónde van los nombres. Y quiero que me vayáis poniendo en los comentarios nombres así de este estilo. Que
pueden ser graciosos ponérselo a los Pokémon. Así tendremos para cuando capturemos más. Que no tengan más de 10 letras, por cierto, que si no, no se pueden poner aquí. Y así, pues, me quito el problema de que no soy muy original yo con los motes. Y ya está, ya tenemos a nuestro Pokémon. Ahora este científico nos va a dar unas pociones, cierto. Aquí está de nuevo Lyra con su barril. Sí, es un buen Pokémon, la verdad. Tengo que darle la razón a Lyra. Puede ser bastante interesante. Por ahí se va nuestra amiga a su casa, que está aquí al lado. Vamos a hacer una visitilla a nuestra madre. Vamos a dejar pronto el capítulo. No quiero meterme en la hierba hoy todavía. No sé si nos tiene que dar algo ahora. Nos tiene que dar el Pokégear. Sí, sé cómo se llama por teléfono. Aunque aún así nos lo explica, como no. Y vámonos ya. Vamos a quedar encaminados hacia la ruta 1. Bueno, aquí vemos a nuestro rival, que está aquí solo detrás de un buzón escondido. Parece que no es muy simpático. Y por aquí sale el profesor Elm, que si no me equivoco nos quiere añadir al Pokégear. No necesitamos nada de momento. Gracias, profesor. Y ya estamos aquí en la primera ruta, la ruta 29. Así que vamos a dejar aquí el episodio como episodio introductorio. No vamos a hacer ya más. Espero que os haya gustado, que os interese esta serie y que esperéis con ganas el próximo capítulo. Así que like si os ha gustado, mirad la descripción, seguidme en Twitter, opinad en los comentarios, suscribíos para más y nos vemos. ¡Adiós!